con relación precisamente al 1 de mayo, el Partido Comunista de Venezuela reivindica el significado histórico, combativo, movilizador, unificador del 1 de mayo como Día Internacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Recordamos la gesta heroica de los mártires de Chicago, de los obreros y las obreras y sus dirigentes, que en 1886 dieron una inolvidable batalla por la reducción de la jornada de trabajo, la reducción de la jornada a 8 horas de trabajo, y que significó la vida, la pérdida de la vida de muchos de los que batallaron en esa jornada. Y se convirtió el 1 de mayo en el día en que todos los trabajadores y las trabajadoras del mundo evalúan, hacen un balance de sus luchas, de sus conquistas, de sus reveses también, del nivel de sus fuerzas, de su organización, de su unidad, y realizan movilizaciones en todo el mundo para levantar sus banderas de reivindicaciones económicas, sociales y políticas. En Venezuela, este 1 de mayo, desde la perspectiva del Partido Comunista de Venezuela, debe tener como principal bandera de movilización y de lucha la necesidad de derrotar la ofensiva imperialista y fascista contra el pueblo venezolano. La necesidad de que la clase obrera y el pueblo trabajador derrotemos la escalada violenta y criminal del fascismo en Venezuela. El fascismo en sus diversas expresiones, esta expresión de neofascismo que viene resurgiendo en el mundo, pues no es exclusivo hacia Venezuela. En otras latitudes también están en ofensiva la extrema derecha con su modelo político autoritario, criminal, violento, que expresa y discriminatorio, que expresa el fascismo en sus diversas expresiones. El fascismo en sus diversas expresiones es una amenaza contra el pueblo, contra los trabajadores y las trabajadoras, contra los derechos sociales, contra los derechos democráticos conquistados por el pueblo venezolano y por los pueblos del mundo. Y en ese sentido, la primera prioridad de nuestra clase trabajadora es derrotar el plan criminal, desestabilizador, antidemocrático que expresa la extrema derecha con su ofensiva neofascista. En segundo lugar, por supuesto, está la necesidad de fortalecer al movimiento de los trabajadores, a los sindicatos, a los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras, a los delegados y delegadas de prevención y sus expresiones organizadas, la necesidad de reivindicar la independencia y la autonomía de clase de las organizaciones de la clase trabajadora. Ahora más que nunca, nosotros necesitamos conquistar plena independencia y autonomía del movimiento de los trabajadores. Las organizaciones de los trabajadores no pueden estar subordinadas ni al gobierno, ni al Estado, ni a los partidos burgueses, ni pequeños burgueses. No pueden subordinarse al capital, a la burguesía, ni a la pequeña burguesía. No pueden subordinarse a ningún plan político contrario y distinto a los intereses de la clase trabajadora, del signo que sea. Eso para nosotros es una batalla fundamental. La reivindicación de la independencia de clase de las organizaciones de la clase trabajadora para que puedan jugar un papel de defensa eficaz, consecuente, de los intereses económicos, sociales y sociales de los trabajadores, pero también para que puedan ir acumulando fuerzas en función de derrotar al sistema capitalista, que es la principal misión histórica de la clase trabajadora, derrotar al capitalismo. Entonces, la lucha contra el fascismo, la lucha por preservar y fortalecer el poder adquisitivo de los salarios, por hacer cumplir lo positivo que contiene la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, y por revertir algunos aspectos negativos que están contenidos en esta ley, que ya en otras ocasiones hemos planteado, fortalecer los derechos colectivos a la sindicalización, a la negociación colectiva, el derecho a huelga, el derecho a organizarse como clase trabajadora, son aspectos fundamentales, y que todo esto está, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva clasista, está circunscrito a la necesidad de que la clase trabajadora acumule fuerza para conquistar su emancipación, su liberación, para la derrota de la dictadura y el predominio del capital
sobre los intereses de los trabajadores y las trabajadoras y sobre los intereses del pueblo en su conjunto. Entonces, en función de esto, el 1 de mayo en Venezuela será escenario de momento para la realización de diversas movilizaciones. Ya nosotros hemos, creo que en la rueda de prensa de la semana pasada, y lo reafirmamos, nosotros participaremos en diversas movilizaciones, los comunistas, nuestra corriente clasista de trabajadores y trabajadoras Cruz Villegas. Y llamamos a los trabajadores y las trabajadoras, a las organizaciones sindicales, a los consejos de trabajadores, a los delegados de prevención y sus agrupaciones, y a las clases de trabajadores en su conjunto, a hacerse parte de estas movilizaciones. En Caracas habrá una movilización que tiene una composición unitaria y que levanta las banderas fundamentales de lucha contra el fascismo y contra el plan imperialista de desestabilización. Nuestros militantes, nuestros camaradas y amigos participarán de Caracas, participarán en esa movilización. Pero en el interior del país, en distintos estados, se realizarán movilizaciones unitarias, donde estaremos presentes, y serán movilizaciones que levantarán también la bandera esta contra el fascismo, pero también levantarán las banderas de reivindicaciones propias de la clase trabajadora frente a la patronal privada y pública y por conquistas de mejores condiciones de vida y de trabajo y la gran conquista histórica de la clase trabajadora, la derrota del sistema capitalista y la conquista del poder para la clase obrera y el pueblo trabajador. Ya hay movilizaciones preparándose este 1 de mayo en Portuguesa, en el estado Bolívar, en Anzoátegui, en el estado Zulia, en Carabobo, en Monagas, en Aragua y en otros estados. Tenemos el reporte de estos estados que he mencionado y siguen llegando informaciones y seguimos coordinando la preparación de movilizaciones regionales que permitirán expresar con voz propia las reivindicaciones y demandas fundamentales de nuestra clase trabajadora.